Menos mal que una de las rondas yo lo baneé. Y aquí tenemos el duelo por el cual muchos estarán aquí presentes. Y le han quitado Imperial a Sai. Contra Yashik, que es alguien que no conocemos. O sea, es la primera vez que me suena ese nombre y su cara tampoco me suena en absoluto. Y a ella le ha quitado Rhinocarachas. Cosa que me parece una opción bastante buena. Porque Rhinocarachas es muy impredecible. Yo tuve una partida que lo habréis visto en mi canal de YouTube. Que lo he subido todas mis partidas del día de ayer. Las he subido todas seguidas, como siempre. Y hubo una partida en la que el tío empezó a cargar sus Rhinocarachas en el turno 9. Y me ganó. Es muy estúpido el mazo de Rhinocarachas. En el chat inglés ya están diciendo la gente Sai, Sai puto. Están spameándolo. Ya se ha ido Saga para allá. A ver, ha creado meme, es lo que hay. La culpa es suya por fomentarlo. Cuidado que Gomelo nos lanza algo que no son bits a la cara, ¿eh? Bueno, y aquí vamos a ver los mazos con los que nos vienes ahí. ¿Sai que es un experto en Portal? Sí. Que tiene el mismo mazo que tengo yo, si no me equivoco. Sí, es exactamente el mismo mazo. Con Dan Mundo lo llevas tú, ¿no? Sí. Además, no creo que tenga mucho pie a cambios este mazo en sí mismo. Los dos mundos son muy necesarios. Yo lo llevo con Dan Mundo y un mundo. A mí, la que silencia toda la mesa. Estuve pensando en meter dos copias, pero es que al final dije: ¿para qué quiero dos copias de esta? Llevo solo una y ya está. Y la hago más que nada por el Mirror en muchas otras situaciones. O bueno, Mirror, o si voy contra Imperial de evoluciones y hay alguno con última voluntad o que tienen un Kagemitsu activado, lo silencias y se queda como estás. Y aquí, ¡ay, Dios mío! Que va con Kwon. Bueno, Kwon y la que ha resultado Kwon, que es Runie. Que es bastante estúpida como pueda hacer. Yo creo que con cuatro cargas mágicas en los turnos iniciales puede ser muy estúpido este mazo, ¿eh? Es tan estúpido que ella gana sola. Se empieza a clonar y empieza a curarte y a matarte y al final solo tiene Runie en la mano y da igual porque ganas. Porque dice, solo necesito Runie para ganar. Y es verdad. No, y lo que dice no está elegante, también es una de las opciones que, por eso de llevar dos mundos, tú dejas un mundo 5-5 en la mesa y si el tío está así medio despreocupado, dice, ah, no puedo hacer nada con él y tal, y la silencias y lo evolucionas a él y le pegas 10 a la boca. No muchos esperan que puedas evolucionar a un mundo en la mesa así porque sí. Sí, está bien. A veces puedes pillar algún despistado. Pero bueno, eso es una jugada muy desesperada. O sea, en el mazo dimensional hay muchas más opciones antes de hacer eso. Esa es una jugada muy, 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 muy rara de ver. Bueno, vamos ahí con nuestro querido Sai contra el descubrimiento de Yashik. Que a ver qué nos trae. Y los dos han empezado con Rúnico, pero las manos ahí está. Y Sai se quita todo lo que no sea la perspicacia. Lo veo correcto. Sai es que la mano no es mala. Y el hechizo. Sai supo que se quedará Kwon y el hechizo. O incluso Messi hay que tentar. ¡Uy, Dios! Mira lo que le acaba de tocar. mira qué amable es ahí saludando. Chica, bueno, ¿verdad? Tiene perspicacia en turno 1 y tiene una mano muy buena cargable ahora mismo. Tiene dos cartas cargables muy útiles. Y encima le ha tocado el hechizo para fabricar un Shikigami. Lo mejor que tiene Sai, para mi gusto, es que tiene Rune y Kwon. Y tenerlo ya te da una tranquilidad increíble. Ah, y tiene misil mágico y perspicacia. O sea, con eso son dos cargas, dos robos. Eso es muy, sí, muy bueno. Sí, pero tener ya el Rune y el Kwon desde el principio, yo creo que puede terminar el duelo. Mira, se puede hasta clonar a la Rune que tiene en la mano, si quiere. Perspicacia. Otra Rune más. Que va a poder jugar a la Runia cargada dentro de nada. O sea, el daño no le importa ahora mismo a Sai. No, da igual. Vale, es turno impar, por lo tanto el hechizo ese. No creo que juegue la Runi. Ah, sí, supongo que primero. Puede hacer incluso una Runi. Es que puede hacer lo que quiera, porque tiene hechizo de sí. A ver, es turno 4 y ya tiene cargada la primera Runi. O sea. Sí, y otro Kwon más. Es muy buena. Mira, juega la segunda de las runies.
porque ya tiene la carga mínima y así va a cargar la otra a ver si llega al máximo y con eso empieza la clonación de las runies. Y a partir de ahí es cuando ella gana sola. Madre mía. Bueno, tú, Kyoka muy buena, siendo segundo. Sí. Siempre, dos cargas mágicas, deja un bicho grande. Limpias gratis. Y ahora el problema es, ¿cómo te quitas esa Kyoka de encima? La gente, están diciendo aquí un tres cuonas. Lo malo de tener tres cuonas es que no tiene otras cosas. Ya. No, a ver. Así Tres Kwon, el que. problema que tienen es que son cartas muy muy caras y te quita de tener otros Y además hechizos. están muertas. Sí. Exactamente. Sai ahora mismo no debe estar tampoco festejándolo, ¿eh? Porque No. sabe que va a tener unos turnos muy buenos, pero. A ver. Pero tiene que llegar hasta ahí. Exactamente, tiene que Ahí llegar. se ha clonado la Runia y tiene que ceder el turno. A ver, yo creo que a partir del turno que viene ya empezará a hacer cosas, pero es que tal vez vaya muy lento porque se está comiendo muchísimo daño este turno. Pero una burrada de daño. Sai Ahí. necesita cosas que no. Es Uf. que tener dos cuones en la mano está bien. Ya tener tres, dice. Ostras, mira, mira lo que le va a hacer ahora mismo. Le puede hacer el brujo. Ahí está, Brujo, robar, brujo del caos y sí. jugar al otro, al Oni. Le llena la mesa. Uy, eso no lo puede limpiar. No, no lo puede limpiar de ninguna Yo creo forma. que ya sí está teniendo bastante mejor salida, ¿eh? Bastante, bastante mejor. Es que ha Lo que pasa tenido es que, cartas claro, la mano jugables. de Sai puede. Si le entra algo muy barato ahora, que le. Una Kyoka, por ejemplo, también sería muy buena o algo así. Necesita algo de No. eso, si no está un poquito Le ha fuera. tocado Eso algo no que lo no es toca. nada barato. Y encima el tick no le ha ido. Vale, Bueno. eso está bien. Eso está bien. El Eso hechizo por lo menos ese, no aunque la tiene gente tirada. pensara que fuera de ritos de tierra no serviría para mucho, es más útil de lo que parece. Por uno está haciendo un tick de daño Sí. y una carga mágica. Y aún así es que tiene muchos problemas. Mira todo el daño que hay delante. O sea, 5, 4 y 3 he repartido en tres cuerpos. Tiene que empezar a tirar de este. Y Runia evolucionada. Vale. Venga, se aguanta, se aguanta, se ahora. A ver, le va a dejar a Kyoka viva. O sea, está a 9 de vida potencialmente. Y tiene un Pero abrazo ya bueno, de coste cero. como luego va a empezar a jugar Kwon y Rooney clonada, yo creo que no es tan importante. Claro, si le Y dejan, esto ¿eh? sería muy diferente si, bueno, si le dejan, porque no sé cómo va la Rooney de Yasi. Muy, muy cargadas. Muy cargadas. Piensa que le acaban de morir ahora mismo dos Shikigamis. No lo va a tener tan fácil, ¿eh? Y tiene ¿Sabes? perspicacia. Oh, otra perspicacia. Dios mío. Lo mismo se lo lleva para adelante esta muchacha, ¿eh? Es que lo mismo ya están cargadas a tope esas runes. Esos son 11 puntos. Eso lo deja 3 de vida. Si el mayor problema que tiene ahora mismo Yashiki es que se le van a quemar las runes. Mira hasta qué punto está la cosa, que se le va, que el problema es que se le quemen las runes. Pues el abrazo creo que se va a querer guardar para cuando juegue Kwon o algo por el estilo, pero que a lo mejor no le hace falta tirarlo ya. Esto es muchas veces la típica mano que parece que es muy buena. Si te tienes Rune y Kwon y luego te entran Mira, tres se le han Kwones quemado dos runes. y. Yo hubiera usado el abrazo, aunque fuera por tener otra runie más. Tienes puntos de evolución y tienes una Kyoka en la mano, o sea, te lo puedes permitir. Sí, y el abrazo es una carta que necesita. Sí, te ayuda, te va a ayudar al Kwon, pero. Uf, bueno, Sai tiene que curarse. Es que está así de vida. Al menos con los abrazos, pues quieras que no. Sí, algo podrá ser. Vale, Kwon, el primero de muchos. Y tiene. Exacto, tiene que chocarlos. Y evoluciona a este. Ok. Sí, Para pegar a la cara. para pegar la cara, Sí. obviamente. Si no, no lo Sí, evolucionas. sí, 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 sí. ¿Qué lo ha hecho? Para que tenga que tomar decisiones de otra cosa, pero es que eso da igual. Pues se va a morir. No, no sé por qué no mató a esta Runie. Se va a morir. Tiene una Evo. 3 más 3. Sí. No, ya está. Si no Me hubiese parece un dejado poco Rune y cuestionable Kwon, que no chocara al tendría. Shikigami pequeño y no al grande. Supongo que él ha pensado que él ya lo. Que. Ya tenía dos runes y le iba a matar de todas A formas. ver, de Y todas me la formas, jugaba. eso no le podía ganar.
no le podía ganar tal y como estaba la cosa. Pero bueno, ese era un duelo que era un mirror, así que salió mucho mejor Ishiki y hay que reconocérselo. Y así que fue como un tiro. Con carta, lo importante de un mazo de esto, de cargas mágicas, es hay muchas cartas muy buenas, pero de costes muy elevados. ¿Qué tienes que jugar? Cartas de costes bajos. Si te sale un Kuon y una runita o lo demás, hechizo, es perfecto, pero si te empiezan a salir solo. Exacto. Es mala mano. Es Kuones y abrazos. Porque no los carga. ¡Ay, Dios mío! La mano de Sai. A ver, es salvable. Porque es salvable, pero uff. Sí, porque le ha entrado el que general lo ha robado. Y tiene modestia, que siempre es un. Bueno, eso ya mejora, ¿eh? Eso acaba de mejorar mucho. O sea, ahora la colonia. En el turno 3. Puedo jugar el 1-1 y el que le acabe de tocar, el ofensivo. Sí. Vale. Esto se puede arreglar, ¿eh? Por ahora está. Sí. El ingeniero y el ofensivo. Con el ofensivo mata al 1-1 con guardia. Y el otro 1, cuando muera, pues le va a tener el cambio de paradigma, que es lo que él estará buscando. Y ya tiene ahí a Rutilo. O sea, parecía que no, pero la curva se la ha arreglado bastante. Kagimetsu. Sí. Con esto puedes jugar. Ok, eso siempre es molestísimo. Además, porque el siguiente turno ya es turno de evolución. Sí. Más un turno extra, normalmente. Lo que puede hacer es tirar el hechizo dual y que le genere los dos, la variedad de amuletos. O puede jugar el defensivo y que sea más gordo, pero yo creo que la variedad es mejor. Sí, tienes ahí a... Está pensando solo, ¿eh? No, yo creo que sí. Variedad, si va a salir Kagimetsu. Además tiene otro sentido, porque... el siguiente turno puedes hacer modestia y el hechizo de coste cero que te devuelva al 3-1 si tienes suerte. No, y sin tener suerte, se lo va a devolver, sí o sí. Que la ha muerto por ahora. Son tres. Puede tener mala suerte que no le salga, ¿no? Hombre, es verdad, le puede tocar el que tiene guardia y el ofensivo, entonces no podría hacer el combo. Madre mía. Y ya se va como un tiro a la partida. Uf, ¿no? La verdad que sí. Pues tiene que hacer eso. Modestia y rezar porque le toque. Bueno, primero puede hacer el hechizo. Y con eso empezar a hacer cosas. O puede tirar de Rutilo y evolucionarla él de forma natural. Y tener dos bichos que pueden pegar. Pero yo para eso primero tiré el hechizo de coste cero. Yo creo que es mejor el hechizo de coste cero. Primero tirarlo a ver si te toca el 3-1. Mira, le ha tocado, perfecto. Pues yo aquí lo tendría sencillo. O sea. Modestia, el 3-1 y después con modestia limpia ya todo, el tick. Limpia todo. Sí. Deja el 4-1 vivo y ya está. Y resetea la mesa. Y encima te queda viva modestia. Modestia activa va a ayudarle mucho, ¿eh? Sí, porque ya directamente el samurai ya no cobra importancia porque ya tiene 3 de daño, aunque evolucione el samurai no está protegido en verdad. Y está a 20 de vida. Ahora el típico turno de Emilia. Sí, a ver, en turno 5 tienes a Emilia, pues a jugar su culito y ya está. Y aquí, pues, el problema es que le ha entrado a este señor que... No creo que pueda evolucionar, pero... No, sí que ya puede evolucionar, sí. Que han entrado dos Kagimetsu, se me olvidaba. Uf, en evoluciones va muy rápido. Está corriendo mucho, ¿eh? Ya sí, está en las dos partes, ya salió como un tiro. Es que el Kagimetsu ha sobrevivido al trade. Si no fuera porque le ha entrado ese... Pues eso es horrible. Está complicado. Pero aún no está perdido, ¿eh? El problema es la Emilia, que es un 6-6. Es una burrada. ¿Cómo la mata? A ver... Con el... Ay, es que... Es complicado, tío. El cambio de paradigma no puede jugarlo ahora. No tendría otra cosa con la que matar al Kagimetsu. Se va a tener que comer 6 puntos de daño. O rezar a que le salga bien el tiro. Pero yo creo que sí, tiene que... Ese Kagimetsu tiene que morir. El Kagimetsu lo tienes que matar. A ver... Eso, tira por Rutilo, por la variedad. El de embestida puede matar a Kagimetsu. Oh, no, espera. Tiene un artefacto en el mazo. Tira ahora modestia. ¡No! Tenías que haber tirado modestia antes de robártelo.
¡Hubieras tradeado al Kagimetsu gratis! Es verdad. ¡Hubieras limpiado mesa! Se acaba de dar cuenta. Sí. Se acaba de dar cuenta. Se acaba de dar cuenta. ¡Hubieras limpiado mesa! ¡Ah! Hubiera sido muy bueno. ¡Ay, Dios mío! El hechizo dual de Iyashiki. Aquí ya se acabó la partida. El hechizo dual de Iyashiki ya es partida. Qué pena, tío. No, pero... ha jugado muy bien y así que, o sea, bueno, ha apretado el acelerador y está yendo a toda velocidad hacia adelante, pero que es muy difícil que puedan limpiar esto. Esto es mucho daño, pero... es una burrada de daño. Tampoco tiene variedad en el mazo como para que el que resucita le resucite nada. No, no le ha muerto ninguno de los que le da robo de vida. Solo el ofensivo... y el 3-1 y el de asalto. Está. O sea, es que ni siquiera va a poder... ah, bueno, sí, puede jugar el cambio de paradigma por 0 y curarse. Bueno, no está tan mal, ¿eh? Porque ahora se va a poder curar. A ver, va a poder limpiar la mesa este turno gracias a la modestia. Porque la variedad ahora mismo era de 4, va a tener de 5 gracias al cambio de paradigma. Sí. Ay, no será de 5. No, te va a quedar vivo. Porque no se le ha muerto el 3-1. Oigo, el de robo de vida, no se le murió. Sí. Tiene que habérsele muerto para poder activarlo. Buah, el tigre. Oh, el tigre. No tiene por qué tirarlo ahora el tigre. O sea, no tiene prisa. Lo que sí puede hacer es Ayurashiki y el Kagimitsu. Ahora voy así que lo estampa contra el 2-3, el 6-1 contra el 5-5 y el Kagemitsu contra el 3-1. Y deja la mesa preparada para el siguiente turno. Kamigetsu. Kamigetsu. ¿He dicho Kamigetsu? Seguramente. No, son ellos, son unos cachondos con el nombre ese. Yo hubiera preferido el Kagemitsu, pero bueno. Para jugar a este está bien. Madre mía, la mesa, tío. Eso es brutal. O sea, y ni siquiera ha tenido que sacrificar a este. No puede. No. Se acabó. No tiene variedad para poder jugar ahí a Spinaria y Rutilo. No. Tiene 5, le falta 1. ¡Ay! ¿Lo puede conseguir? ¿O no? No puede. Si no fuera el defensivo lo que tiene en la mano, fuera el ofensivo. Es cada ¿Has visto dónde ha caído el tic? Bueno, pues si Sai quiere ir a comentar, pues va a comentar. Nada, yo creo que ha tenido un misplay en esta partida y la anterior no ha tenido oportunidad. Yeah. Sí, la anterior ha sido mala mano de... Y aquí ha sido eso. Con esa jugada hubiera estado bien. Quizá hubiera perdido igual, ¿eh? Pero hubiera sido buena jugada. A ver, lo único que haría sería recetar la mesa, en verdad. No estaría aplicando nada para él, o sea, de victoria. ¿Qué tal el plan de jugar como el culo dos veces, eh? ¿A que sí? ¿Te gustó el plan? La primera no la jugó tan mal. No, sí. Fue mal, sí. ¿Sí? No. Diferencia. La primera la jugó mal, la segunda la jugó horrible. No, en la segunda hasta nos dimos cuenta nosotros. O sea. Sí, ya vi todos los misplays, ya los vi. Ignoren lo que ha pasado, no he jugado yo. Ha jugado mi primo, el manco. No, fue espantoso. No. Esta última partida, estábamos aquí en el chat que no entendíamos algunas de las jugadas que estabas haciendo, la verdad. Sí. Para serte sincero, hay que ser así. Desde el turno de atajo de modestia, que. Sí, en mi defensa sí. Nunca la había usado. Ya, sí, te entiendo. Nunca sí, la había usado. Y después en otra vía del de cura fue una estupidez. No tenía sentido. Para matar así los dos. No, pero el de modestia es que yo esa jugada la tuve que hacer en el torneo y se notó mucho. O sea, lo de que. Es que siempre te olvidas de que tienes un artefacto en el mazo. Pero es que lo sí, tienes. Ahora sí, claro, como se han tirado más así, ¿no? Si no tienen nada. No, es que...
No me dejan escribir los del chat del inglés, ¿no? Tienen baneado. Ya terminó la partida, me puedo putear a mí mismo. Bueno.